with the lonely. But California raised us right, kicking our feet routine. But what are we all trying to find? Carrerita, como os dije, el club 4x4 nos invitó a colaborar con la causa de la carrera y aquí venimos a darnos un calentón bueno, puesto que son 8,4 kilómetros más o menos, y el año pasado, que estaba mejor que este, me salió la media a 3,52, y este año hay barro, ha llovido bastante y hace frío, así que calentón asegurado, pero a disfrutar y a ver a los amigos. Venga, vamos a grabar y a disfrutar de la carrera, que va a estar muy entretenida los sub y baja de barro.
sufriendo. Séptimo, vamos. A ver, que yo sabía que era séptimo y ha habido un error. Esta es la clasificación real. Séptimo de la general, cuarto de mi categoría. Pero puede ser que a los tres primeros los quiten, ¿vale? Y hay dos que son de mi categoría. Entonces quedaría, no sé. Esperaremos a ver ahora la resolución. Pero bueno, joder, hay que estar contento por este tiempo que hemos hecho, coño. Dorsal 113, tercer clasificado, Club Deportivo Giron Bikes, Cantina Zapata Team, José Ignacio Mingo San Ildefonso, Nacho Mingo. Segundo clasificado, dorsal 105, Fran Mateos. Fin de carrera, nos hemos venido a Setenil de las Bodegas. La carrera de 10, ha estado todo genial. Me lo he pasado muy, muy bien. Y habéis visto, al final tuve trofeo porque al primero le dieron un premio especial y arrastraron los senior uno para arriba porque el primero era senior. Entonces, al final, en vez de cuarto, fui tercero. Fijaros la casita donde vamos a estar hoy y lo que tenemos encima. Una piedra, ¿eh? Son casitas dentro de las piedras. Está de puta madre esto, muy divertido. Pues nada, chicos, espero que os guste el vídeo y a seguir sumando, que es lo importante.